La cosa empezó con unos pocos politólogos, porque de esa facultad de ciencias políticas y sociales salieron también los primeros amigos que nos acompañaron en todos estos trabajos. Nos interesamos vivamente por el estudio de la situación sociopolítica. Veíamos que existía cierta urgencia. Se estaban produciendo una cantidad de fenómenos de descomposición social, unos cambios en todos los sistemas de aquella época que anunciaban el crecimiento de la violencia, claramente. Después ya se vio en forma con el guerrillerismo y se vio con las represiones militares y todo aquello. Unos healers que son curadores, que tocan al paciente y el paciente se cura y parece que le sacan unas vísceras. Bueno, toda esa cosa fraudulenta, la estudiamos, la comprobamos, la fotografiamos. Sí, la teoría de la imagen fue una consecuencia de los estudios psicológicos, porque fue algo inesperado en realidad. Al andar cuidando, tomando muchos recaudos para que las pruebas que nosotros hacíamos se pudieran demostrar bien, para que no hubiera errores, tuvimos que estudiar demasiados detalles, y al estudiar esos detalles empezamos a ver fenómenos de traducción de impulsos y cosas semejantes, y empezamos a estudiar la imagen. Ahí se desarrolla la teoría de la imagen. La teoría de la imagen da lugar a la teoría del espacio de representación.